más, en este caso hace 2 años concretamente, pero Luis Ferreco, bueno, hablamos con él y ha decidido venir a lo que es su pueblo, corresponde a donde que ha vivido durante 7 u 8 años, temporadas largas, en sus visitas que ha estado por Europa. Y bueno, yo creo que es un auténtico placer y un auténtico lujo contar con Pedro Luis y con Lena en esta tarde de domingo. Yo estuve viéndoles el lunes pasado en la sala Clamores y la verdad es que el concierto me encantó, me maravilló. Espero que todos lo pasemos bien y nada más. Muchas gracias por venir y espero que lo disfrutéis. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, o de noche, no sé qué hora es. Sí, no, realmente nos satisface poder presentarnos en Torre Mundial Bronx, esta ciudad madrileña donde hemos pasado, como decía Paco, largas temporadas durante nuestro periplo por Europa. Agradecemos el convite de este centro, 8 de marzo, y a nuestro amigo Paco, ya había realizado este encuentro. Agradecemos realmente la presencia de ustedes. Bueno, Paco me pidió que hiciera el concierto que hicimos en Clamores, que es un concierto que hacemos un recorrido con los diferentes géneros y maneras de la música cubana, que es algo que realmente venimos haciendo hace tiempo ya, y vamos a tratar de complacerlo entonces. Bueno, sugestionado básicamente por el quehacer de la trova tradicional cubana, concebí el tema que cantaremos a continuación. Nuestra trova, que imbuida de sus propios ingredientes, nace sin embargo de esencias muy lejanas en el tiempo y la geografía. Vengo recordando que somos un país muy joven y que si desconocemos la diversidad de nuestro origen, perdemos la profundidad y la perspectiva. Muchas cosas que se desarrollaron en nuestra isla nacieron en otros lares y no por ello dejan de ser nuestra. Pero en Cuba la gente suele nutrirse de comentarios que surgen espontáneamente o que a veces son cosecha intencional de esas especulaciones que intentan llenar el vacío informativo. De mi vida se han tejido versiones que a veces me dejan como abierto, pequeñas verdades matizadas de imaginación y deseos de que ocurran cosas transformadoras. Vamos a cantar este tema que habla de eso. Además, dicen de ti. Dicen de ti. Como fragancia mujer, dicen que amada y pura como por gracia de Dios. Se le deshizo en la piel cuando enloqueció con un cariño. Esta vida tiene cosas naturales que resultan raras. El amor es un peligroso juego que no tuerce el alma, que no tuerce el alma, que no tuerce el alma. Cosas naturales que resultan raras, que resultan raras, que resultan raras. Y
de ti, dicen de mí, dicen de mí. La gente vive mi historia triste, como sabiendo lo que no dicen. Dicen de ti, dicen de mí, dicen de mí. Y así construyen sus añoranzas, sus diversiones, sus remembranzas. Dicen de ti, dicen de mí, dicen de mí. Y la mujer en el personaje, el inventaron los diletantes. Dicen que la tristeza la consumió del dolor. Dicen que era preciosa como Francia mujer. Dicen que amada y pura como por gracia de Dios. De la isla, como el Nengón, el Chengui y algunos brotes trinitarios y espirituanos poco comunes. Una música que desde el silencio y el vacío sonoro, que son el baluarte estético de su propósito, esencia antípoda del masacote sonoro de estos tiempos, intenta expresar la sutileza del sentimiento que nos invade. Algo me dice. Thank you.